significa esto? Ana. Ana, no es lo que, no es lo que tú piensas. ¿No? ¿Qué hace esa cosa aquí el día de mi boda? Ana, ella es mi hermanita. Y yo no la voy a dejar por fuera de la boda. Ay, ¡por Dios, mírala! ¿Cómo se te ocurre que va a salir así sabiendo que hay tantos invitados importantes allá afuera? ¡Qué asco! ¿Cómo así que qué asco, Ana? Ten un poco de conciencia, por Dios, ella es mi hermanita. Yo no la voy a dejar por fuera de la boda y mucho menos por fuera de mi vida. La voy a traer a vivir con nosotros. Se te zafó un tornillo si crees que esta cosa va a vivir conmigo. ¡Ay, por Dios, mírala! ¡Deshazte ya mismo de ella! O si no, se cancela la boda. Insensible. Tranquila, tranquila. Esa mujer es un monstruo. No puedo creer que tu mamá te obligue a casarte con ella. Yo tampoco lo puedo creer, mi amor. Pero tú no deberías estar aquí. Es muy peligroso que estés aquí. Tú sabes que mi mamá te tiene amenazada y si ella se llega a dar cuenta que estás aquí... ¡No me importa! Aunque tu mamá sea la mujer más peligrosa de la región, yo te amo. Yo también te amo. No sabía que tenías una hermanita tan linda. Eres una niña muy bella, Daniela. Tu hermano y yo te vamos a cuidar mucho. ¡Qué románticos! El príncipe y la vagabunda. Ana, espera un momento, yo te puedo explicar. No te esfuerces. Es más, tú te puedes revolcar con la mucama, la jardinera, con quien tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque yo me voy a casar contigo es por el dinero de tu madre. ¿Qué? ¿Por qué te extrañas? Tu madre ha recaudado mucho dinero con sus negocios ilícitos. Entonces, claramente necesita una persona inteligente que esté al frente. No a su hijo inservible, bueno, para nada. Claramente por eso quiere que me case contigo. Ahora me vas a escuchar muy bien. Vas a guardar a esa mugrosa en el closet. Y tú y yo nos vamos a casar porque hay mucha gente esperándonos. ¡No! Yo no me voy a casar contigo, Ana. Yo ya estoy cansado de ti, de tus tratos, de cómo estás tratando a mi hermanita. Yo sabía que eras mala persona, pero no pensé que fueras capaz de tanto. Renuncio a este matrimonio. Me voy con Marcela. Tú y yo conocemos perfectamente a tu madre. Y sabemos que una mugrosa como esta no va a durar absolutamente ni un día. No me importa. Nosotros ya vamos a mirar cómo nos las arreglamos. Vámonos, mi amor. No, Daniel. ¡Ana! ¡Ana, pero qué estás haciendo! Mi amor, ¿estás bien? Sí, mi amor, tu hermanita. ¡Ana, espera! ¡Ana! No te muevas. Si te mueves, lanzo a esta muchachita. ¡Ana, no! Estás loca, Ana. Si tú lanzas a mi hermanita, le voy a decir a mi mamá. Le voy a decir que todo fue un accidente. O te casas conmigo o la lanzo. Pero ella no te va a creer. Podemos apostarlo. Apuesto a que no te creo, Ana. Señora Francisca, ¿usted qué hace aquí? Usted dijo que no podía venir a nuestra boda. Veo que estás maltratando a mis hijos. No. Déjeme explicarle, ¿sí? Aquí no hay nada que explicar, Ana. Con mis hijos nadie se mete. Hola, mami. ¿Qué? ¿Y esa niñita? No estaba enferma. ¡Me engañaron! Ana, mi hija nunca ha estado enferma. Esto solo era una prueba para medir tu lealtad. Señora Francisca, por favor, perdóneme, sí. Por favor, te lo pido, perdóneme. Ana, no hay nada que explicar ni nada que perdonar. Yo lo escuché todo. Y tú me las vas a pagar muy caro. No, por favor. ¡Choco!
¡Cárcela! ¡Por favor! En cuanto a ti, te advertí que no te quería cerca de mi hijo. Te amenacé. Amenacé a tu abuela, desaparecí tu perro, incendié tu casa. Y aún sigues aquí. Mamá, por favor, no le hagas daño. Yo a ella la amo. Y si tú le haces daño a ella, me vas a tener que hacer daño a mí también. ¿Daño, Daniel? Si esta mujer haría lo que fuera por ti. Esa es la mujer que tú necesitas. Que alguien le consiga un vestido a esta muchacha. Un vestido de novia bien bonito. Porque yo vine a una boda y una boda vamos a tener. Vamos. ¿Sí escuchaste eso, mi amor? Por fin vamos a estar juntos. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, acepto.